¿Pueden parar por la clase del 2024? Can you please stand for the class of 2024? Good evening, everyone, and welcome to El Camino's graduation 2024. Bienvenidos. Otro aplauso. You may now be seated. Por favor, tome su asiento. I am Lily Rodriguez Blea, also known as Miss Lily, and I am the principal of El Camino Alternativo. Soy Miss Lily, la directora del Camino Alternativo. Our graduation will mostly be in Spanish and English in some moments. We want to commend all of our graduates for getting to the finish line of this school year. Thank you for your persistence, dedication, and hard work. You're all awesome, and we're so excited for you. Thank you to our families and your support systems for all they did to help you get here. And of course, thank you to our Camino and Hilltop teachers and staff for all that you do for our students. A very special thank you goes to our community partners, Felton, Latino Task Force, June Jordan, School for Equity, 18 Reasons Why, City Dream, Rise SF, and Street Soccer. We appreciate your continued support for our students. Les queremos agradecer, ya saben que mi español es más o menos. Les quiero agradecer a todos los que nos acompañan aquí en el Jerry Garcia Amphitheater in San Francisco, y a todos los que están con nosotros por medio de Zoom. We also want to acknowledge and thank our district leadership who's in attendance today. Superintendent Dr. Matt Wayne, sitting right there. El aplauso al mero mero, you guys. Director of County Schools, Rachel Noto, ahí está. Our high school lead, Reed Levitt, he's right there. And I think we have another high school lead. Is Tara here? There's Tara. And thank you to our Mayor London Breed for giving our students the graduation they deserve. Okay. In a moment, ¿ya lo cambié? Sí, yes. In a moment, we will hand off our ceremony to our student MCs, Lisette y Jairo. And they will take us through a wonderful student-centered bilingual ceremony, which will make you feel so much joy, happiness, and pride for our amazing scholars. Tenemos dos maestros de ceremonias maravillosos, llamados MCs en inglés. Nuestros MCs son Lisette y Jairo, y ellos son los estudiantes que nos van a apoyar durante nuestra ceremonia bilingüe. Lisette. Buenas tardes, familias y amigos queridos, y bienvenidos. Mi nombre es Lisette y voy a ser uno de los MCs. Antes de empezar nuestra ceremonia, necesito darles información importante. Primero, quiero agradecer a todos por poner sus teléfonos en modo silencio en este momento. Y por favor apoyen a nuestros alumnos con mantener silencio para que no hayan interrupciones durante la ceremonia. En caso de emergencia, el personal del evento les ayudará a salir del área. Si necesitan los baños, se encuentra a la izquierda del escenario. Tenemos un fotógrafo profesional de Lift Touch aquí que va a estar tomando fotos. También vamos a tener a los maestros quienes estarán tomando fotos durante el evento, así que por favor sonrían. Y por último, les pido que se queden sentados hasta que finalice la ceremonia para mostrarles el apoyo que merecen todos nuestros recién graduados. Muchas gracias por su cooperación. Ahora empezar la ceremonia. ¡Vamos, clase 2024! Me tenía que invitar, pero no me invitó. So, ahí vengo otra vez.
So ya saben que mi español es más o menos, okay? So sepan que estoy leyendo algo y las palabras como, a ver, okay. All right. Es un verdadero honor y privilegio dirigirme a ustedes, yeah, you see, here you go, a ustedes en este día tan especial. Hoy celebramos no solo la comunicación de años de esfuerzo y de dedicación académica, sino también el increíble viaje de adaptación y superación que han recorrido nuestros graduados. Nuestra clase de graduación es especialmente notable porque incluye un grupo de jóvenes que han llegado de Centroamérica. Jóvenes que han, con valentía y determinación, dejaron atrás sus hogares, familias y amigos, buscando nuevas oportunidades y un futuro mejor en un país desconocido. Ustedes son el testimonio vivo de poder y la resiliencia y la esperanza. Desde el momento en que llegaron, se enfrentaron en desafíos que muchos de nosotros solo podemos imaginar. Aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura y encontrar su lugar en una comunidad diferente no es tarea fácil. Sin embargo, han demostrado una fuerza increíble y una capacidad admirable para adaptarse y prosperar. En el salón de clase hemos visto cómo han trabajado incansablemente. ¿Cómo se dice esa palabra? Thank you very much. No solo para dominar nuevos conceptos académicos, sino también para compartir con sus propias experiencias y perspectivas únicas en todo lo que hacen. Han enriquecido nuestra escuela con su diversidad cultural, sus tradiciones y su espíritu hermoso. Quiero tomar un momento para reconocer no solo sus logros académicos, sino también el profundo impacto que han tenido en nuestra comunidad. Han enseñado a sus compañeros y sus maestros el valor de la perseverancia. Thank you guys, I love you. La importancia de la empatía y la belleza de su diversidad. Su presencia ha hecho nuestra escuela un lugar más rico y más inclusivo. A las familias de nuestros graduados, quiero agradecerles profundamente. Su apoyo, amor y sacrificio han sido fundamentales para sus hijos que lleguen este día. A los maestros y al personal, gracias por su compromiso y su pasión por educar y apoyar a todos nuestros estudiantes. Su labor va más allá de la enseñanza. Han sido mentores, guías y amigos en este viaje. Oigan esta, right? A la clase de 2024, quiero decirles que el camino no termina aquí. Esto solo es el comienzo. Ustedes han demostrado que no hay desafíos demasiado grandes ni sueños demasiado ambiciosos. Continúen persiguiendo sus metas con la misma pasión y determinación que los ha traído hasta aquí. Mantengan viva su herencia cultural y sus raíces, porque son una parte esencial de quienes son y de los que aportan al mundo. Y recuerden siempre que la educación no solo es una herramienta para el éxito personal, sino también un medio para cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor para todos. Felicidades, graduados. Estamos muy orgullosos de ustedes, emocionados por ver todo lo que lograron en el futuro. Congratulations, graduates. Felicidades. Ahora invito a los MCs que siguen la ceremonia. Thank you, Miss Lily. Mi nombre es Jairo y seré el otro MC. Estoy muy emocionado de estar aquí hoy y celebrar con todos ustedes. Ha sido un camino largo para poder llegar hasta este momento. Me siento orgulloso y agradecido de representar a la clase 2024. El camino alternativo significa a different way en inglés, una forma alternativa. Esto es realmente lo que representa nuestra escuela para nosotros. Me siento afortunado de haber encontrado esta escuela única que es flexible para permitirnos cumplir con nuestras responsabilidades de la vida y continuar con nuestra educación.
Definitivamente, el camino alternativo es una escuela muy especial y sabemos que hablamos por todos los graduados. Cuando les damos gracias por apoyarnos para llegar aquí, los apreciamos y no podríamos haberlo hecho sin ustedes. Para contar un poco más de lo que es ser estudiante del camino, invito ahora al micrófono a Eduardo Sandoval. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Eduardo. Bájate el micrófono, loco. Te lo paso. Bueno, buenas tardes. Más que nada, les quiero agradecer a todos los que estén aquí presentes y le doy gracias a Dios, va, que hizo esto posible, si no, sin él no pudiéramos llegar hasta aquí. Honestamente, a mí me pidieron que le escribiera el speech, pero yo les digo, yo les quiero decir lo que yo siento del corazón, pues. Yo estoy muy agradecido con esta escuela, porque esta escuela ha abierto, me ha dado buenas oportunidades. Las oportunidades que conseguí en esta escuela, no la voy a conseguir en otro lado, ni siquiera yéndome para otro país. La escuela es muy, muy flexible, tiene unos horarios que, pues, gracias a Dios me ayudaron a terminar mis estudios, porque sin esto no hubiera podido, pues. De un principio, para mí, en la escuela internacional se me hizo muy difícil poder seguir estudiando y trabajando a la vez, porque no podía llegar al trabajo, de llegar de mi trabajo e irme a la escuela y pues no podía, tenía un horario muy, muy, muy complicado. Entonces vinieron unos maestros que yo aprecio mucho, me ayudaron a conseguir este programa y pues se hizo esto posible. Hasta el día de hoy estoy aquí y pues sí, les voy a leer un poquito del speech. mi nombre es Eduardo Sandoval, como ya lo dijeron, y el día de hoy, 4 de junio del 2024, quiero agradecer la oportunidad de participar en este programa. La verdad fue mucha ayuda al haber llegado aquí con ustedes. Me siento muy agradecido con cada persona que hizo esto posible. Esos consejos que algún día me dieron fueron la inspiración para poder graduarme. Por eso estoy muy agradecido, porque siendo honesto, hubieron días que en verdad no quería venir a la escuela. Porque no quería llegar. Estaba cansado emocionalmente y físicamente. Llegué a pensar que no podía, porque cuando me salí de International High School no quería dejar la escuela, pero tuve que trabajar. De mi parte se me dificultó un poco por problemas personales y tenía que trabajar en la construcción con un horario, como saben, muy complicado, que era de las 7 de la mañana a 5 o 4 y media. Pero yo en mi mente tenía que poner orgullosa, principalmente que era mi mamá, que está en Guatemala, y le doy un aplauso de si está viéndome allá, ojalá que esté ahí. Y el camino real es muy complicado, ¿verdad? Esto, como dijo la maestra, apenas está empezando. Se nos va a hacer complicados, pero nada es difícil en esta vida, porque yo soy honesto de que me costó llegar aquí, pero gracias a Dios y a los maestros que estoy aquí. Soy uno de los estudiantes que comenzó, que cuando abrió la escuela hace como unos 3 años, sin este programa tal vez no hubiera podido lograr tener mi diploma de high school. Y pues gracias, la neta que gracias, especialmente a mi Sana, le doy muchas gracias, en serio un aplauso para ella porque me aconsejó demasiado, pues. Y yo creo que hizo lo mismo con todos ahí sentados, va, nos aconsejó y nos inspiró a llegar hasta aquí, va. Y como les digo, Miss Lily, gracias por aceptarme en ese programa y todos los que hicieron esto posible, gracias, hombre, y que Dios los bendiga, neta, y que a llegar a ser grandes. Thanks, Eduardo. Gracias. Ahora tenemos el placer de invitar a otro estudiante del camino que nos va a contar de su experiencia al llegar aquí hoy. Please welcome Melanie Mejía. Buenas tardes, familiares, amigos, superintendente y directora personal docente. Mi nombre es Melanie Mejía. Es un honor para mí pronunciar hoy el discurso de graduación. Primeramente agradecida con Dios por darme la oportunidad de graduarme hoy. Todo ha sido un proceso largo de mucho sacrificio y esfuerzo. Mi vida ha sido una ruleta, ya que he experimentado cambios al transcurso que pasan los años. Hace 3 años estaba en Guatemala, vivía con mis padres y 2 hermanos menores. Abandoné mi país y llegué a este país donde
Hace 3 años exactos vivo actualmente con mis hermanas. Ellas han sido un apoyo por el cual seguí estudiando y dando lo mejor para ser una estudiante de calidad. Estados Unidos me ha dado la oportunidad de estudiar. El estudio ha significado una parte fundamental en mi vida, ya que el futuro es incierto y teniendo un estudio puedes obtener grandes cosas en la vida. El primer desafío al venir a Estados Unidos fue la escuela. El primer día llegué a Marshall High School en el año 2021. Los 2 años estudié en Marshall. Fueron tan desafiantes ya que era un comienzo de una educación diferente, el idioma, maestros, compañeros y el establecimiento. Fueron un proceso en adaptarme. Logré acoplarme al transcurso de los meses. Fui agarrando confianza y cada día anhelaba seguir estudiando y seguir hasta llegar en este gran día de graduación. Llegó un gran reto en mi vida, el cual era trabajar y seguir estudiando al mismo tiempo. Era agotador, pero me imaginé que el trabajo detendría mis sueños. El trabajo fue uno de mis obstáculos, pero no un impedimento para seguir estudiando. Gracias a la escuela El Camino Alternativo por abrirme las puertas para continuar y finalizar con mis estudios de la high school. El Camino Alternativo lo forman grandes maestros que nos ayudan a crecer en el camino educativo. Gracias a cada maestro por el arduo trabajo, paciencia y esfuerzo en cada clase. Y gracias también por la enseñanza de vida y aprendizaje que me han dado. Son grandes herramientas que me llevo para continuar mis planes de estudio. Después de la high school, mis planes siguen. Estudiaré en la City College como asistente médico y con la ayuda de Dios finalizaré en unos años. Quiero felicitar a todos mis compañeros que se gradúan el día de hoy. Todos los esfuerzos que sembraron el día de hoy cosecharon un éxito de finalizar con la meta de graduarse. Con la ayuda de Dios, espero que sigan obteniendo más logros en la vida. I especially want to thank those who were my class teachers. Thank you, Miss Anna, for the English lessons. I learned a lot in your classes. Thank you, Miss Kathy, for every history class. Many thanks to my counselors. Miss Olivia was always a great support during the City College process. And thanks to Miss Juliana for listening to me. Thank you, Miss Lily, for opening the doors, El Camino Alternativo School to me. Gracias a todos los maestros por cada esfuerzo. Gracias a cada familia de los graduados por venir. Gracias. Muchas gracias, Menali, por compartir sus palabras. Y ahora, para el evento principal, Lisette. We know us that our principal, Miss Lily, and the superintendent, Matt Wade, please come up for the certification of the class. Dr. Wayne, the students before you have met all the requirements of their program as set forth by the Board of Education of San Francisco Unified School District and the County Office of Education. I present to you the class of 2024. Yeah. Thank you, Principal Lilly. On behalf of the Board of Education of the San Francisco Unified School District and County Office of Education, I accept the class of 2024 from El Camino Alternativo. Felicidades a todos. Thank you. Gracias, Superintendente Mayway y Miss Lilly. Y ahora lo que hemos estado esperando, Miss Ana y Miss Katy van a presentar los graduados del camino. Primero llamo a Miss Ana que suba al escenario. Thank you, Jairo. Gracias, Lizette y Jairo. Miss Katy y yo, soy muy alta. Miss Katy y yo, tenemos el honor de leer los nombres de los graduados hoy. Estamos tan orgullosos de todos ustedes que han luchado tanto para llegar a este escenario hoy. Los admiramos a cada uno por tomar la decisión de regresar a la escuela, de no rendirse en frente de obstáculos y de siempre buscar la manera de seguir adelante, aunque sea difícil. Personalmente, ha sido un gran placer de ser su maestra por los últimos meses y años. Les agradezco a todos por su participación, energía,
por su confianza, por hacerme reír tanto, por no hacerme mucho daño jugando fútbol juntos y por enseñarme mucho más de lo que les he enseñado a ustedes. Les vamos a extrañar mucho, pero estamos muy emocionados a ver los próximos pasos de cada uno. Así que vamos a empezar. Graduados, listos. Lisette Hernández. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer primeramente a Dios que me ha dado la fuerza de seguir adelante en mis estudios y que me ha permitido poder estar aquí. También quiero darle las gracias a todas las personas que me han apoyado a seguir con mis estudios. Le agradezco a cada uno de los maestros que se tomaron el tiempo de aconsejarme y estar apoyándome en los momentos que sentía rendirme. Agradezco a todos los presentes en este, que están apoyándonos en este día tan especial. Espero estén disfrutando. Jairo López González. Adiós, gracias primeramente por la oportunidad que nos da al estar en este lugar. Gracias a todas las personas que están en este lugar, que prestaron de su tiempo para acompañarnos en este momento tan especial para nosotros. Gracias a todos los maestros que nos enseñaron que la constancia y el esfuerzo dan su fruto. Y ahora podemos ver uno de ellos. Y pues sin más que decir, me despido y los graduados lo lograron. Felicidades a cada uno. Judith Mejía Hernández. Buenas tardes nuevamente a todos. Quiero agradecerle a mi familia que está aquí presente apoyándome, gracias a mi familia que está viendo en Guatemala, también gracias a mis hermanas que han sido un gran apoyo, a mis cuñados y principalmente a mis padres, ellos fueron una gran motivación para este logro. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos. Gracias. Eduardo Sandoval. I have no words to thank you all enough for everything you have done for me in the past few years. You all have been my motivation and my inspiration on the path to getting this diploma today. I admire your love and dedication to my education. Thank you. Snyder Reyes Hernández. Primero que todo, buenas tardes a todos los presentes. Quisiera agradecerle primero que todo a Dios que nos tiene aquí presentes a todos con vida y con salud. Dale gracias a Dios por un día más de vida a todos nosotros. Le doy primero que todo gracias a tres personas que me están viendo desde lejos, a tres personas en especial, que es mi madre. Y a pesar de su distancia, me ha apoyado siempre. Hay otras dos personas que sé que me están viendo, me han apoyado siempre estando en esta ciudad. Y ante todo, agradecerle a todos los maestros que me han ayudado a seguir adelante, me han aconsejado a terminar mi estudio. Y ante todo, darle gracias a Dios por podernos graduar y es un paso más en la vida. Gracias a todos. Jonathan de León Alvarado. Muy buenas tardes a todos. Pues como ya escucharon, mi nombre es Jonathan. Estoy muy contento en este día tan especial, ya que por fin he podido lograr una de mis expectativas, por las cuales he estado luchando por un largo tiempo y me siento muy orgulloso y agradecido con mi familia y con las maestras que pues han tomado el tiempo necesario para enseñarnos en este camino. Y me siento muy contento porque pues hoy logro uno de mis sueños y pues nada, que pues a disfrutar de esta estrella tan especial. Nancy Amalilis Rodríguez.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos mis maestros por la enseñanza y el amor que nos transmiten. Estoy muy feliz por mi logro y mi inspiración viene de mi mejor amiga, la mujer brillante de quien recibí mi nombre y la vida, mi madre. Thanks to my brother because without him I would not be here. Also, thanks to a very special person named Onan. Y gracias, hermanas, por ser tan fuerte. Congratulations, class 2024. Marcos Miranda. Hola, buenas tardes. Gracias por haber venido pues, a nuestra graduación. Muchas gracias por el apoyo que me dieron en el camino desde el principio, especialmente a Miss Ana, Miss Lily, Miss Juliana y Miss Cindy. Gracias por el tiempo que estuvo con ustedes. También quiero agradecer a mi mamá por el apoyo desde que me trajo a este país para que yo pudiera tener un mejor futuro. Muchas gracias. Rubén Gómez Pérez. Buenas tardes para todos. Este día es muy especial para mí. También le quiero dar gracias a mi madre que a pesar de la distancia me ha apoyado muchísimo. Muchas gracias al igual a mi tío y a mi hermano que están acá y a mis maestras. Les quiero dar muchas gracias y a mis compañeros les quiero felicitar porque no es fácil mantener el estudio y trabajo. Quizás otros en nuestro lugar se hubieran rendido, pero nosotros pudimos así. Así que ese... Siéntase orgulloso de ustedes mismos. Gracias. Gersen Gómez Ramírez. Primero, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. En este día tan especial para mí, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Dios, a mi familia y maestros por su apoyo incondicional. Durante mi proceso de graduación, su amor y aliento constante ha sido fundamental para alcanzar este logro tan importante. Gracias. Tenga buena noche. Alexa Ponce. Hello, I hope everyone is doing well today. I want to thank God for allowing me to achieve this goal. Thank you to my family for giving me all the love and support, to the teacher who really supported me these years. Thank you to my turoncitos de azúcar who have been with me, giving me their friendship and support me today. I really appreciate it. Thank you. Hola, espero que todos estén bien hoy. Quiero agradecer a Dios por permitirme lograr este objetivo. Gracias a mi mamá por brindarme su amor y su apoyo incondicional. A mi familia por brindarme todo el amor y apoyo. A mi papá que me está viendo por televisión. Y a mi segundo papá que está conmigo hoy aquí. A los profesores que realmente me apoyaron estos años. Gracias a mis turroncitos de azúcar que han estado conmigo brindándome su amistad y apoyándome hoy. Realmente lo aprecio. Muchas gracias. Carlos Cardoza. Hola, I'm going to read. Okay. Tengan todos muy buenas tardes. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por permitirme estar acá en este día tan especial para todos nosotros. También por permitirme marcar el fin y el inicio de un viaje. También agradecer a mi hermano acá presente por acompañarme en este día especial para mí. Agradecer también a Alexis y a Dagoberto, and also Amy, por estar ahí cuando más los necesité. En este día celebramos el fruto de nuestro esfuerzo y dedicación en el cual hemos aprendido, crecido y nos hemos apoyado mutuamente en cada paso del camino. Ahora con la realidad del mundo frente a nosotros, llevamos con nosotros la confianza y conocimiento que hemos adquirido para así poder afrontar cada desafío con valentía y tomar cada oportunidad con entusiasmo.
El futuro está en nuestras manos y con él el poder de hacer la diferencia. Felicidades a la clase 2024, este es solo el comienzo del viaje. Y ahora Ms. Katy va a terminar leyendo los nombres. Muchas gracias. Hola a todos. A continuación, Esli Citalán Zacarías. Muy buenas tardes a todos los presentes de los graduados. Agradezco por asistir a nuestra ceremonia de graduación 2024. Primeramente, agradezco a Dios por permitirme estar aquí con salud y vida y también por permitirme estar aquí cumpliendo un sueño más. También agradezco a los maestros que me orientaron a seguir adelante. A pesar de los obstáculos y sacrificios, este diploma se lo debo a Dios y a una persona muy especial, que es mi hermana y mi madre y mi cuñado y mi familia. Agradezco por apoyarme, gracias a todos y que tengan una linda noche. Bendiciones. Agradezco también a mi familia que nos está visualizando a través de Zoom y a los maestros que nos apoyaron siempre en nuestros momentos difíciles. Gracias. Michelle González. Okay. Buenas tardes a todos. Me siento feliz de cumplir otro logro más en mi vida. Esto se lo dedico a aquellos que han confiado en mí. Gracias. Good afternoon, everybody. Thank you for being here today. I would like to dedicate this speech to my dear teachers. Thank you all for encouraging me to follow my dreams. I have learned a lot of things from all of you. The last couple months, I feel tired because I'm done with it. But I'm also feel sadness because I'm leaving from school. I know it sounds crazy, but it's my reality. I will miss you all. Thank you for everything. Gracias. Sherlyn Silveria García Gutiérrez. Buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecer a Dios porque sin Él nada es posible. Quiero agradecer a las personas que me apoyaron. Quiero agradecer también a nuestros maestros y maestras que siempre estuvieron ahí para darnos ánimos, para asegurarse de que no nos rindiéramos. Y gracias a todos los presentes por acompañarnos en este día tan especial. Ubaldo Isaac Cuctún. Buenas tardes, maestros, compañeros, amigos y familiares. Ante todo, quiero agradecerle a Dios por habernos permitido estar aquí reunidos. Quiero agradecer a todos los maestros por habernos apoyado siempre y también agradecer a tres personas en especial, que es mi hermana, mi hermano y cuñado, que siempre han estado ahí para apoyarme. Y sé que siempre estaré y siempre contaré con el apoyo de ellos. Y gracias a mis amigos por hacer el esfuerzo de acompañarme en este momento tan importante para mí. Muchas gracias. Jonathan Pérez Ramos. Hi, good evening everyone. I'm Jonathan Ramos. Thank you for being here. I am happy to have completed one of my goals in life. This is my privilege to share this moment with you because this is my first day to complete my plans that will be help from the God. I can improve myself and I help my family. Thank you all the teachers to support me and especially Ms. Kira to support me like for 2 years. And thank you. Congratulations.
Marjorie Rivera. Buenas tardes, queridos amigos invitados. Quiero agradecer a todos los maestros por tenernos mucha paciencia y ayudarnos a mejorar como estudiantes y como personas. Este diploma es un logro para mí y también para mi familia. Gracias por venir y ser parte de esta ceremonia. Espero y disfrute sea de su agrado. Y nos miramos en el party. Benmar Méndez. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Les quiero dar las gracias por haber asistido a este evento. Y le quiero dar gracias a mis hermanos por haber asistido. Y me siento sumamente feliz porque es una nueva etapa para mí. Y no sé cómo va a estar la situación después de esto, pero va a estar emocionante, un nuevo recorrido para mí. Gracias, que disfruten el evento. Roy Estrada. Alberto Roy Estrada, disculpen. Good afternoon, everyone. I feel excited. Hello, my name is Alberto Estrada. I would like to thank everyone for coming to this graduation. Today is a very special day for me because I graduated from high school. But we like to give thanks to God for helping me to complete this goal for me. I'm excited, sorry. We need Jesus in my life. Thank you, God, for completing my hope for my dreams. I feel happy because today is a very special day for me. I graduate from high school. I take the high school diploma. And I thank you for my dad is here. My family is here. Thank you, guys, everyone. You got it, guys. You got it. Don't give up. My advice for all of you, don't give up. Give up. Sorry, I think. Rebeca Pérez Tupil. Buenas tardes para cada uno de los presentes. Primeramente agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado al estar en este día tan importante que hace mucho tiempo solo era un sueño. Ahora es una realidad. Y agradezco a mi maestro y a mis maestras que siempre me ayudaron desde el primer día que llegué a la escuela y hasta el día de hoy. Y así quiero felicitar a mis compañeros por este logro y asimismo deseándoles muchos éxitos más. Y también agradezco a mi familia por estar presente en este día tan importante que es para mí. Y también asimismo a mis padres que se encuentran lejos, pero siempre me apoyaron. Y gracias. Antonio Hernández. Buenas tardes a todos. Primeramente agradecer a Dios por brindarnos otra oportunidad y gracias a todos ustedes por estar aguantando frío. Muchas gracias. Gracias a las personas por asistir a esta graduación, también a las que están conectadas por Zoom, que hicieron todo lo posible por ver a sus jóvenes estar aquí, lograr una meta más. Muchas gracias a todos y que Dios esté siempre con ustedes. Kilber Marcía Hernández. Good afternoon, first thing, thank you to God and to all the teachers at my school, Miss Ana, Miss Garcia, Miss Fernando, Miss Lily, and Miss Juliana. Because we don't thank him, I would not be possible. Also to my mother and my family too. Oscar Daniel Varela. Bueno,
Estoy un poco nervioso, pero me siento feliz porque no tengo familia acá, pero tengo a mis amigos que están allá al fondo. Y pues gracias a todos por estar aquí en esta linda tarde. Gracias a Dios por permitirme graduarme y a los maestros por estar apoyándome, a pesar de que a veces, bro, yo soy como, no sé, soy como, no soy tan bueno, soy como... medio, ajá, como travieso, pues, pero gracias a la amiga Ana porque ella me ha tenido mucha paciencia. Y entonces estoy orgulloso conmigo mismo por lograr una meta más en mi vida y a seguir adelante y a disfrutar esta noche porque apenas empieza. Congratulations, everybody. Muchas felicidades a los graduados. Estamos muy felices y orgullosos de cada uno de ustedes. Keep shining. Sigan brillando. Tenemos otro graduado que no está aquí con nosotros, no va a pasar, pero también queremos celebrar a Ángel Maldonado Moreno. Y con eso me voy a despedir y quiero invitar a Lizette y Jairo. Bueno, gracias a todos por tener el valor de hablar. Y si se pueden parar todos los graduados de la clase 2024 del Camino Alternativo y prepararse para mover su borda, Jairo contará 1, 2, 3 y cuando diga vaya, moveremos nuestra borda del lado derecho al izquierdo, lo que significa que somos graduados de la clase de la escuela secundaria. 1, 2, 3, vaya. Les presentamos la clase 2024. ¡Lo hicimos! Otro aplauso para los clases del 2024. Gracias a nuestros estudiantes, maestros de ceremonia por este maravilloso evento. Y gracias a todos por asistir hoy. Con esto ya concluimos nuestra ceremonia. Por favor, bajen de sus asientos para felicitar a su graduado. Ya pueden salir. Buena suerte a todos. Thanks to our MCs for a wonderful event and thanks to everyone for attending today. With this, we have concluded our ceremony. Please come down to your seats and congratulate your graduate. You may now leave. Best of luck to everyone. Thank you. Thank you, thank you. Okay, yeah. Un compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. Todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. ¿Qué te va, mija? Y por la doble P, viejo. Así nomás, compa Pedro, puro eslabón armado. A las plebitas. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón, te cumplo todo. Me agarro.